Hay grupos de personas que se reúnen de una forma periódica en nuestro país, en lugares que evidentemente se van cambiando, personas que evidentemente todas ellas tienen un elevado poder adquisitivo y una parte muy importante de ellos un importante poder político. Y se organizan reuniones, entre comillas, en las cuales menores, unas veces traídas desde Rumanía, otras veces traídas desde Brasil, que son los dos puntos de captación, son violadas, torturadas y asesinadas.